Déjenme continuar con la información local. Aquí en León también vienen otras complicaciones para el municipio. El director de Asuntos Jurídicos, Ignacio Navarro Rábago, dejará su cargo tras recibir una oferta de trabajo de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Así lo informó el alcalde Octavio Villasana Delfín, quien reconoció la labor hecha por Navarro al frente del área jurídica de la administración. Él está ahí desde que inició este trienio con la alcaldesa Bárbara Botello. No se define aún el sucesor, sin embargo, será importante el perfil, ya que hay temas abiertos, hay flancos abiertos, como el litigio por conservar la propiedad del Estadio León ante la demanda interpuesta por Roberto Cermeño, así como la respuesta a esta resolución emitida apenas hace unos días por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular la resolución de la concesión de la basura, la licitación, el resultado de la licitación para concesionar la basura hasta el año 2034. El alcalde Villasano opinó de este tema. Ya nos notificó que ha sido invitado por la PGR y bueno, pues esto es un avance en su carrera y es algo que él en forma personal ha determinado que es positivo para él y bueno, nosotros lo apoyamos como apoyamos a todos aquellos que progresan dentro de su actividad. ¿Cómo ven la al principio con todos los juicios que se tienen en proceso? Bueno, yo creo que no podemos depender de una persona, dependemos de un departamento jurídico y obviamente ellos tendrán que hacer su trabajo.